Hoy vamos a hacer una tarta de polvorones. Los ingredientes que vamos a necesitar serían 8 polvorones, 2 cucharadas de mantequilla, un paquete de galleta María. En mi caso he cogido un paquete de flan que ya viene azucarado, por lo tanto ya el azúcar incluida. Y 1 litro de leche. En el caso que el flan que ustedes elijan no tengan azúcar, miran las indicaciones y ya le ponen el azúcar correspondiente. En el microondas hemos derretido 20 segundos la mantequilla y ahora se la añadiremos a la galleta triturada. La consistencia que tenemos que tener sería esta. ¿Ves? Que se ve así, pero una vez que tú lo apretes con la cuchara quede bien apretadito y no se mueva. Así. Pues lo mediremos al molde. Yo tengo un molde de 26 centímetros, es un molde bastante grande, sale para bastantes porciones. Si ustedes tienen un molde pequeño, simplemente tienen que dividir las cantidades, porque reconozco que esto es muy grande y la verdad que para cumpleaños y eso sí viene bien. Bueno, pues empezaremos a echar en el molde. Esta tarta se la quiero dedicar a un suscriptor que se llama Ari, que es el que me ha propuesto y me ha hecho un reto diciéndome que quería una receta para aprovechar todos esos polvorones que se nos quedan en Navidad y me ha retado y pues va para él la tarta. Una vez lo tengamos bien repartido y que quede bien, lo meteremos en la nevera mientras preparamos la mezcla. De la leche que tenemos 1 litro, vamos a reservar un vaso. Que este vaso nos va a servir para diluir el flan. Un vaso. Y el resto lo añadiremos en un vaso para batir. O en una fuente que tengamos grande. En mi caso vamos a triturar los polvorones porque tienen almendra y la verdad que no es muy agradable tener... Entonces vamos echando los polvorones dentro de la leche. Este tiene trozos de almendra y la verdad que es un poquito, yo creo que desagradable a la hora de comerte. Si les gusta que se vean los trozos de almendra y eso en la tarta, lo pueden dejar, pero no es mi caso, la verdad. Hemos metido todos los polvorones, batimos. Tenemos todo batido. La leche y los polvorones los reservamos y ahora cogemos el medio vaso que nos quedó y añadiríamos los 2 sobres. Y lo vamos disolviendo con el tenedor. Cuando ya tengamos todo muy bien disuelto, iremos al fuego. En un calentador, una pota, pondremos en la leche con los polvorones. Lo pondremos a fuego en medio sin dejar de remover hasta que esté caliente. Cuando veamos que ya la leche está caliente, en este momento añadiremos el preparado que teníamos del flan. Y ahora sí que hay que tener muy en cuenta que vaya espesando y no mover que se nos pega. Yo todo lo he puesto a fuego medio, que se vaya haciendo despacito. Cuando vea que ya tienen una textura así espesa, ya lo retiraremos del fuego. Hemos sacado el molde de la nevera, como comprueba está ya maduro y ahora procederemos a echarle la crema. Le daremos unos golpecitos así para que se reparta bien. Ahora le pondremos un film. Como esta tarta está hecha con flan, no hace falta que la tengamos de un día para otro. Entonces solamente la dejaremos enfriar y de 4 a 5 horas en la nevera y estaría lista. En mi caso he cogido una bandeja redonda, lo pondremos y lo vamos a desmoldar. Como yo le pongo lo que es el papel de hornear, pues sale fácil. Y este sería el resultado final. Espero que os guste.